ser un placer estar con Estela Sáenz Wheeling, esta técnica que ha sido furor en el primer programa de marzo, estuvo buenísimo. Sí, les gustó mucho, les resultó fácil, es una técnica fácil. Muy linda, sí. Muy linda. Y además vamos a explicar rápidamente, se pueden hacer tantas cosas. Hemos hecho los cuadros de esas hortensias maravillosas y hoy souvenirs para Pascua. Para Pascua, les traje un conejito, que además con una canastita contenedora para regalarle un huevito, digamos, mirá tan característico lindo, de la fecha. Y además, ¿sabes qué? Me pareció que estábamos charlando antes de la clase ideal para las que hacen souvenirs. Para las que hacen souvenirs, exactamente. Van a ver que con esta técnica van a poder desarrollar un montón de cosas que son prácticas, que son rápidas, no lleva demasiado tiempo este tipo de trabajos. Y van a ver que es sencillo, es simple. Los materiales, que bueno, por supuesto Estela tiene todo, todo para que podés entrar al Facebook, podés entrar a la página web. Ella tiene todo, hasta el paso a paso para que vos puedas hacerlo. Y además, bueno, va a estar en Expo Hobby, que eso es una maravilla, porque ustedes van a pasar por el stand de Quilling, de Estela Sáenz, y van a decir, te vi en la tele. Esa me encanta. Van a decir, te vi, quiero hacer eso. Sí, les voy a estar enseñando. No solamente hacer los conejitos, sino hay un montón de talleres, chicas, las espero. Claro, son cuatro días. Tienen mucha oportunidad para estar con vos. Van a poder comprar los materiales, los tutoriales también, así que sí, chicas, las esperamos. Bueno, hay una oportunidad más, y también especial para Pascua, porque va a estar en Mar del Plata, atención. Vamos a estar en Unidos por el Arte, que bueno, también es una oportunidad no solamente para la gente de Mar del Plata, sino para las que van a pasar unos días de descanso. Todo, ahí en Pascua. Así que un placer. Vamos al paso a paso. Van a ver qué lindo que es y qué fácil hacer este conejito divino en Pascua. Bueno, chicas, esta vez vamos a tratar de trabajar con números más grandes de la plantilla. Lo primero que tenemos que hacer es unir tiras. En este caso, vamos a unir 5 para las orejitas. Yo elegí 2 color amarillo pálido. Luego le voy a unir uno blanco. Y luego le voy a unir 2 color rosa. Lo que estamos haciendo es extender la tira para generar volumen. De esta manera vamos a comenzar a rizar y vamos a trabajar con el círculo número 8. Entonces, siempre se comienza del color que queremos que quede dentro del círculo. Vamos a insertar, como siempre, la tira de papel y vamos a comenzar a rizar. Tengan en cuenta que el rizo esta vez tiene que quedar derechito porque estamos trabajando con mucha cantidad de papel y va a querer ladearse. Entonces, para que no se nos forme el cono, siempre tenemos que tratar de sostener la tira de papel entre nuestros dedos. Una vez que terminamos de rizar, quitamos del rizador y colocamos en el círculo número 8. Tenemos que sostener, tenemos que darle tiempo a que se abra totalmente la tira de papel, ¿sí? Una vez que alcanza la circunferencia, entonces ahí recién vamos a aplicar la cola vinílica para cerrar el círculo, ¿ok? Bien. Para cada oreja del conejo vamos a utilizar círculos número 8 con 2 tiras, como les mostré recién. Para las patitas vamos a usar número 9. Y para el cuerpo, el número es 11, pero tiene 20 tiras de color rosa, ¿sí? Y vamos a comenzar entonces a darle forma. Van a ver que de esta manera la técnica va a resultar divertida y les va a gustar, los chicos van a estar entusiasmados. Entonces, para las patitas, vamos a hacer primero triángulos, presionando en uno de los extremos y luego la base de la gota la vamos a presionar para formar este triángulo, ¿sí? El cuerpo es otro triángulo, tengan en cuenta que acá tenemos cada vez más tiras, entonces siempre despacito,
para que no salte para ningún lado. Primero un piquito para la gota y luego la base del triángulo, ¿sí? Acá ya tenemos el cuerpito del conejo. Ahora vamos a ir con una de las orejitas. Lo primero que tenemos que formar es un óvalo, ¿sí? Bien derechito. Y vamos a presionar el centro para que no nos quede tan gruesito y darle bien la forma de orejita estirada, ¿ok? Bien. Esta va a ser una de las orejas. Y la otra orejita, vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que acá hay un pequeño truco. Vamos a girar el centro, vamos a llevar el centro hacia uno de los extremos, ¿sí? Nos va a quedar como una especie de hueco en el otro. Ese es el hueco que yo voy a utilizar y presionar para darle el doblez a la orejita. Presionen que no hay problema, el papel es súper noble y si se llega a salir lo pueden volver a acomodar. Una vez que tenemos entonces el conejito, vamos a sujetar con alfileres e ir pegando con cola cada una de estas partes, ¿sí? Entonces, aplico cola vinílica. Para la naricita, una media perla, vamos a aplicar cola vinílica, vamos a aplicar la perlita y luego ya lo que hice fue dibujarles los ojitos, ven, con una microfibra, súper fácil, no necesitamos demasiado. Y luego los bigotes, que lo que vamos a hacer es, con una tira negra, vamos a medir la distancia que yo quiero, ¿sí? El largo. Voy a cortar de un lado, voy a cortar del otro. Y luego esta tirita la tengo que dividir en tres. Bueno, chicas, una vez terminado el conejito, vamos a retirar alfileres, siempre sujetando el trabajo de a una. Y vamos a armar entonces la canastita que va a contener el huevo. La canasta lleva 4 círculos de 4 centímetros que están encastrados entre sí de esta manera. Siempre tienen que buscar de formar el ángulo recto. Lo único que hacemos entonces es pegar con cola vinílica. Bien, y así quedó terminado nuestro conejito. Bueno, chicas, entonces acá tenemos nuestro conejo. Las espero en Expo Hobby a partir del jueves 6 de abril hasta el domingo 9. Vamos a estar con un stand, con círculo básico. Va a haber demostraciones, les voy a enseñar a hacer el conejito. Hay un montón de talleres. Así que las espero y que tengan felices Pascuas. Ya llega Expo Hobby, arte y manualidades. Suscríbete a nuestros canales electrónicos y recibí un video paso a paso todas las semanas. Entérate antes que nadie de todas las novedades. Si tenés un comercio o querés abrir uno, El Tigre Todo Fibro es el mayorista integral de productos en fibro fácil. Envíos a todo el país. La mayor seriedad y trayectoria nos avalan. Ahora podés comprar por mayor desde nuestra plataforma online en nuestra página www.todofibro.com.ar.
Calidad Kuwait, 50 años pintando juntos. Calidad Kuwait, 50 años pintando juntos. En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para el arte decorativo. Importador y distribuidor de servilletas alemanas y holandesas, acrílicos folk art y enamels, pinturas Gato Preto. Tejanú, Avenida Santa Fe 1264, Martínez. Y un placer en estas clases de Expo Hobby tener a Leticia Suárez del Cerro, una capa total, genia, la gente le fascina cuando gracias. Yo digo que venís. Gracias, gracias Herminia, hace mucho que tenía ganas de venir, bueno acá estamos. Acá estamos y además con propuestas nuevas, propuestas que van a ver en Expo Hobby. Sí. Y ya sí. Arranca, Sí. Del 6 al 9 de abril. ¿Vas a presentar una mesa? Una mesa con todos estos trabajos como los que vamos a aprender hoy. Bueno, muchos. Esta masa que es nueva, materiales nuevos. Es un año renovado, no sé qué pasa, pero venimos con todo. Y en la Expo van a encontrar muchos trabajos divinos de muchos especialistas. La verdad que siempre, cada año está mejor. Así que vamos a hacer esta coneja divina. Sí. Que es fácil. Es fácil. Nuevo material. Es una masa distinta, es más liviana. Y bueno, se van a enamorar como yo porque realmente es súper linda manejarlas. Es como pariente de la porcelana fría, pero tiene unas cosas distintas. Es súper livianita, ¿ven? Que es mira qué liviana. Impresionante, sí. Realmente. Así está que, muy bueno. Muy me bueno. Encantó, Leti. Vamos al paso a paso. Sé que a tu hija le fascinó. Sí, le encantó. A mí también. Acá todos enamorados. Vamos bueno. Al paso a paso. Bueno, vamos entonces a empezar con esta conejita tan linda. Vamos a teñir la masa con cualquier colorante. Yo acá les muestro, esta es la blanca que viene, que es bien blanca. Y yo lo teñí con colorantes bien suavecitos, ¿ven? Pasteles, que es muy lindo este tono, queda muy, muy, muy suave, muy tierno. Vamos a hacer la coneja, ustedes el color que quieran, yo en este caso le hice blanca. Y les muestro, vamos a usar dos bolitas de telgopor para adentro del cuerpo. Una grande para la cabeza y una chiquita para el cuerpo. Esto nos va a hacer que sea más liviana la pieza y nos va a ayudar a buscar las formas. Ahora van a ver. Vamos a empezar de abajo para arriba. Vamos a usar más o menos una porción así, un poquito más grande que la esfera, para lo que sería forrar el cuerpito. Vamos a amasar. Así. Vamos a usar toallitas húmedas, la que usamos para la higiene de los bebés. Vamos a usarla mucho acá. Vamos a humedecer la masa y ubicamos la bolita. Este es el cuerpo, la esfera más chiquita. Vamos a hacer presión bien profundo y vamos a ir subiendo toda la masa que sobra de forrar esta bolita con una capa finita de masa. Vamos subiendo. Vamos a cerrar acá. La idea es que nadie sepa que adentro hay esferas de telgopor. Bueno, hicimos una forma de pera para el cuerpo, ¿sí? Para la cabeza vamos a hacer algo parecido también. Y ahora con un cepillo de cerda dura vamos a empezar a texturar. Estiramos masa del color que quieran, cortamos un circulito con un cortante y lo aplicamos en la panza. Así. Vamos a pegarlo acá. Haciendo presión y vamos a hacer unas costuritas alrededor que también tienen las mismas costuras en las patitas
que también lleva parches. En todos los parches, costuritas. Bien, ahora vamos a hacer las patitas. Siempre partimos de una bolita sin grietas, ¿sí? Vamos a dividir una parte más chiquita de otra más grande. Este es el pie, esta es la pierna. Vamos a darle base. Ahora vamos a hacer una marquita para separar los dedos en la parte del parchecito. Vamos a hundir para que los dedos sobresalgan, ¿sí? Y después, con un cortante redondo o mismo con el dedo, vamos a hacer un caminito circular, que es donde después vamos a poner el parchecito. Ahora vamos a hacer la división de los dedos, ¿sí? Con una esteca vamos a dividir en tres. Y ahora nos vamos a detener en tratar de redondear bien cada dedito, bien redonditos. Con una esteca me puedo ayudar a buscar la forma de las esferitas. Y esto lo que vamos a hacer, como todo el cuerpito, es texturar. Texturar con el cepillo como hicimos, ¿sí? Acá le marqué unas pequeñas arrugas y le vamos a poner un parche como hicimos en la panza. Siempre con la humedad de la masa se pega, ¿eh? Si se le seca un poquito, con la toallita húmeda vamos a darle la humedad. Entonces, ahora teniendo las patitas y el cuerpo, lo que vamos a hacer es presión, así, ahí le vamos a buscar el encastre y vamos con cola vinílica a pegar todo, ¿sí? Le puse unos parchecitos, unas bolitas amarillas y atrás una colita, también texturada, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer la cabeza, que es con la esfera más grande. Bueno, la cabeza es igual que como hicimos el cuerpito, forrando la esfera, dejando una pequeña prolongación, pero en este caso, fíjense que es mucho más cortita. La vamos a mirar de frente, de este punto de vista, y vamos a separar así unos cachetitos de la parte central, que sería el hocico. Ya texturado y además con un parchecito, como hicimos con el cuerpo, y una bolita rosa para la nariz. Vamos a pegarle ojitos autoadhesivos, que si quieren también pueden dibujarlos o también pueden poner perlitas, ¿eh? Vamos a pegarlos. Y ahora vamos a pegar al cuerpo con la ayuda de un palito, ¿sí? Para que sostenga. Hundimos, vamos con cola vinílica a pegar con la posición que quieran, así. Ahora vamos a hacer los brazos. Vamos a hacer las orejas, que son grandes, grandotas, largas, haciendo un rollito así de mayor a menor, aplastamos, vamos a hacer un huequito en el medio y le vamos a poner un parchecito rosa. Bueno, espero que les haya gustado esta conejita tan linda, tan livianita, con esta masa nueva. Y trabajos como estos van a ver en Expo Hobby de abril, que va a ser del 6 al 9. Así que los espero. Quiero invitarte a la sexta Expo Es Arte Sur. ¿Sabías que es la primera exposición de arte y artesanías organizada en la zona sur? 20, 21 y 22 de abril 2017 en la Biblioteca Mariano Moreno de Bernal, de 13 a 20 horas. La dirección es Belgrano, esquina 25 de mayo. Va a haber stand de ventas, mesas expositoras, regalería, insumos y una exposición de arte que no te podés perder. Así que anota nuevamente 20, 21 y 22 de abril en Bernal. Entra al Facebook Es Arte Sur o a la página web esartesur.com.ar. Les mando un beso a las chicas, a Fernanda y Silvia, que organizan esta exposición hermosísima.
un placer estar con Marcelo Pilippi. Hoy le toca a los niños. Hola, a los niños. Bebés. ¿Qué tal? Exactamente, a los babies. Qué lindo. Dedicado el programa para las futuras abuelas, futuras tías, futuras mamás que quieran hacer algo para el bebé. Me encanta, porque viste que para el cuarto de los bebés siempre hay alguna idea que querés tener. Exacto. Y esto es súper fino, muy lindo. Me encantan los nuevos esténciles de Milartes. Bueno, con los globos aerostáticos, que mirá lo que son. Vuela alto. Vuela alto. Es pintura la tiza. Pintura la tiza, preparada en el taller, color celeste. Color celeste, mirá qué divinos los colores. Uh-huh. Y además algo muy interesante, miren. Acá hay como una sorpresa, como siempre. La posibilidad de que donde lo ubiques, después tenés para ponerle... El cambiador. El cambiador al bebé. Mirá qué buena idea. Ahí estamos viendo todos los esténciles de Milartes, que es una cantidad. Esto es nuevo, hecho especialmente para Marcelo Pilip. Exacto, ¿cierto? Sí, pedido especialmente. Pedido especialmente. Y acá lo tenemos. Exacto, acá lo tenemos. Y también hagan la tecnicatura con Marcelo para aprender a reciclar, renovar muebles. Restaurar también. Y restaurar muebles. Restauración y reciclado de muebles. Exacto. Todo lo que es reciclado de muebles, que además está... Hoy todo el mundo lo busca. ¿Y cómo es la tecnicatura? Bueno, la tecnicatura dura 2 años, 2 clases al mes, los días sábados. Y bueno, se ve todo lo que es restauración, esterillado, marquetería. Lustre, muñecas, sí. Y bueno, después lo que es reciclado de muebles. Divino, divino. Ya, la verdad que está muy interesante. Los sábados. 2 de cada mes. Exacto. Muy bien, es que siempre tenemos algún mueble, algo que queremos renovar o reciclar. Así que bueno, agradeciendo a Milartes, vamos a ir al paso a paso. Que lo que más me gusta es esto, combinar esténciles. Es hermoso combinar esténciles, porque te abre un panorama claro, terrible. Claro, que es lo que hiciste el otro día, que quedó divino. Así que vamos a trabajar paso a paso. Bárbaro. Vamos a trabajar sobre fondo blanco. Entonces, las nubes les voy a dar un poco de una tonalidad para que ustedes lo puedan ver. Entonces, lo que hago es cargo el pincel, coloco el stencil y empiezo a pasar el color formando las nubes. Estáticos, son stencils combinados y lo bueno es que tienen cada paso que tiene que dar uno para poder usarlos bien. Entonces tenemos la A para hacerlo primero, la B que es la segunda parte y la C que sería el adorno que cruza todo el globo. Entonces vamos a empezar con el globo. Ahora tenemos que pasar a la parte B o al segundo stencil, que es el que nos va a dar la forma de los gajos del globo. Pero antes lo que podemos hacer es colocar un stencil cualquiera que tengamos o que nos guste y lo podemos trabajar para darle más movimiento al fondo. Entonces, tomo pintura, descargo bien. En este caso estamos usando acrílicos por el stencil. Levanto el segundo stencil sin sacarlo y con un pincel voy a pasar un poquito de color en la ventanita que es la canastita del globo. Ahí está. Y ahí vuelvo a colocar el stencil
ahí en la canastita usé amarillo y ahora voy a usar siena para hacer las linitas y remarcar. La canasta del globo ya está pintada con siena. Lo que voy a hacer ahora es sacar los stencils. Ahí tenemos el globito armado. Vuelvo a poner el número B que coincida y con el mismo color que pinté la canasta hago las sogas. Marcelo, me encantó la clase y una de las cosas también que me gusta, que acuérdense que van a estar en Expo Hobby, Mil Artes, Marcelo con una mesa divina, es que van a encontrar todos los esténciles y todo, por supuesto, en Expo Hobby. Esto es divino porque esto es para hacer puntitos. Exactamente, podés aplicarlo donde quieras y lo podés combinar a su vez con otros esténciles. Así que sí, vayan al stand. Como te dije, como te dije en el otro programa, más de 3.000 modelos de stencil. 3.000 modelos, ¿eh? Bueno, vayan a la mesa de Expo Hobby de Marcelo, MP Restauraciones y también, por supuesto, en Mar del Plata. Te vas Mar a Unidos Plata. Por el Arte. Unidos por el Arte, Mar del Plata. Ahí lindo, vamos a estar dando seminario. Santa. Exacto. Seminario de tapicería. Ah, eso es. Ya hay, sí, muchas interesadas, varias inscriptas. Qué bueno. Así que ¿y cómo es eso? Ellas, las chicas llevan... No llevan nada. Ah. Nosotros llevamos todo el kit y las herramientas, todo como para que puedan trabajar para y llevarse un escabel apoyapiés terminado. Muy bien, divino, a Mar del Plata. Así que vamos por todos lados. Gracias, Marcelo. Gracias a vos, Armin. Un gusto. Me encantó. Esto es una paquetería.